No, tengo que ir con la cola de Sally. Pero acá para organizarte, ¿no? Principalmente para cada una de estas parejas acá. En esta noche damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos y todas aquellas personas que se encuentran en este lugar, este templo, lugar en el cual se predica, se habla y cada día se vive el Evangelio de Jesucristo. Este lugar
es un lugar en el cual, hermanos, amigos, podemos ver cómo la gloria del Señor en esta noche se ha derramado. Y en gran abundancia en esta noche las bendiciones llegarán para cada pareja y cada uno de los que los estamos acompañando. Amén. Créalo de parte del Señor. Así que por favor vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde están. Vamos a colocar este momento especial en las manos del Señor para que sea bajo la guianza suya. Padre amado, gracias Señor en esta noche. Te alabamos y glorificamos, Rey de Gloria. Gracias Señor porque en esta noche, Señor, tú te glorificarás, Padre. Gracias porque a través de esta bendición, Señor, Señor, tú romperás todo yugo de esclavitud, toda maldición generacional, Padre amado. Gracias, Señor, porque a través de cada matrimonio, Señor, seguirás levantando estas columnas, Señor, Padre, de gran importancia para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque en esta noche, mi Rey, tú vas a dirigir, Señor, esta celebración. Gracias, Señor, Padre amado, también por la renovación de votos de mi hermano Héctor y mi hermana Dora, Señor. Bendice a nuestra pastora también en esta noche. Gracias, Señor, porque en esta noche, mi Rey, tú eres el invitado especial y el más importante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos pueden y amigos pueden sentarse en este momento. Damos la bienvenida especialmente también a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. También damos la bienvenida a todos aquellos que se han dispuesto trabajando en la obra del Señor para que esto salga adelante, hermanos. Todos tengan una bienvenida, buenas noches. Y también a este grupo maravilloso de presbíteros que se han dispuesto en esta noche para acompañarnos, también un saludo especial para ellos. Les pido un aplauso porque ellos se han dispuesto para el Señor. Hermanos de la iglesia de Barranquilla, hermanos de la iglesia de Bogotá, de Medellín, y también nuestra hermana que ha venido desde Costa Rica, nuestra hermana Jacqueline. También bienvenidos todos a la casa del Señor en esta noche. Pero en esta noche, hermanos, el Señor se glorificará grandemente porque nuestra pastora y nuestro hermano Héctor, obispo de la congregación, van a renovar sus votos matrimoniales en esta noche también. Y sabemos que ellos son luz y son testimonio que ha puesto el Señor en medio de su congregación como ejemplo del caminar en pareja, como ejemplo de cada día caminar con su amada, con su idónea y también con su esposo. Dios bendiga cada día esta relación, cada día, y que ellos los ha levantado el Señor en nuestra congregación como pareja muy valiosa, y ellos en esta noche han decidido renovar ese pacto con el Señor. También quiero presentarles a cada pareja que en esta noche nos acompaña, a nuestro hermano Fernando Abad Gamboa Benavides y Carmen Ana de Hoyos Guzmán, que en esta noche van a contraer matrimonio. Un aplauso también para ellos. También a nuestro hermano Roberto Gabriel Pimienta Osorio y Yuris Juliet Arrieta Pérez. También se encuentra Luis Alberto Mesa y Arelis María Payares Hoyos en esta noche. Nuestro hermano también Felipe Antonio Lozano Herrera, Ibis Grace Díaz Erazo. También contará nupcias el hermano Jorge Eliezer Ortega Campillo y Ana Yarelis López Guzmán. Nuestro hermano Briceño Manuel Osorio Rojas y nuestra hermana Sadie Estela Parra Moreno. El Señor les bendiga. Y nuestro hermano Adam y nuestro hermano Héctor, que van a renovar ese pacto con el Señor en esta noche. Así que dispóngase, hermano, dispóngase, amigos, dispóngase para el Señor en esta noche. Esta es una noche especial, hermanos. Esto no es un rito.
estamos cumpliendo con lo que el Señor ha establecido en sus sagradas escrituras. Y lo que está, va a pasar en esta noche va a trascender en todas estas veredas y el planeta Rica. Porque en este lugar cada día se va a levantar, así como ellos han decidido organizar su vida, sus hogares, siga levantando hogares consagrados para el Señor. Amén. Así que dispóngase para el Señor. Colocamos de pie para alabar al Señor, para poder exaltar el nombre del Señor y decirle que tan grande es el Señor que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. De poder decirle que Él nos ha elegido a nosotros, nos ha amado con amor eterno y nos eligió primero a nosotros. Y que nosotros conocemos el amor porque Él nos amó primero. Y por eso podemos alabarlo y por eso podemos exaltar. Y le damos toda la gloria y toda la honra a Él, porque solo Él se la merece. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste desear
encontramos nuestra identidad y nuestro lugar en ti, Señor. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra, y para ti este fuerte aplauso, Padre. El empeño de tantos años, hermanos, porque aquí tenemos parejas de más de 40 años de estar viviendo juntos. No ha sido fácil, yo sé, para ellos, pero en el Señor ahora va a ser mucho mejor. Amén. Cada día. Así que a través de este momento doy paso para iniciar la ceremonia a nuestro hermano Carlos Castañeda. Cada uno tenga su propia mujer.
Somos débiles los varones, ¿o no? Y en una sociedad donde existe un machismo, es más fácil de irnos y zafarnos de esta obligación. Pero el Señor dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, nos debemos uno al otro en la santificación. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Ya son conviven y todas estas cosas, pero a veces tenemos unas prácticas culturales, es como hoy me molesto, hoy estoy molesto con mi esposo, hoy estoy molesto con mi esposo, hoy no voy a tener relaciones y lo pongo a que sufra una semana, dos semanas, tres semanas y nada me va a tocar. Pues le digo algo, amados hermanos, que cuando hay cortes ilegales, hay reconexiones ilegales. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si yo voy a tomar una venganza, estoy empujando a mi pareja a que consiga a otra persona y después cómo vamos a hacer. Porque parte de lo que tiene el matrimonio es que por causa de las fornicaciones nosotros nos debemos. Entonces eso tiene una parte y es que tenemos que ponernos de acuerdo, sanar nuestro corazón. La palabra dice dos cosas, dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Airaos pero no pequéis. Tenemos derecho a tener alguna dificultad, ¿sí? La podemos tener por diferencias, pero no puede pasar. No puede pasar esa dificultad a empezar a negarnos. No me toques, te vas a vivir a otro cuarto, te vas a vivir a otra cama, te vas a otro lado. Eso no es aceptable en la gracia del Señor. Porque Dios nos llamó a reconciliarnos y por eso el matrimonio tiene esa intimidad donde nos vamos a reconciliar. Entonces, en esa unidad, amados hermanos, en esa santificación, ustedes están. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Como no estamos hablando de fornicarios y adúlteros, estamos hablando de esposos, pues Dios tiene bendición. Pero si en algún momento nos equivocamos, tenemos una dificultad delante de Dios. Y eso es lo que, amados hermanos, debemos nosotros tener. Y finalmente, amados, la palabra en el libro de Efesios da unas recomendaciones al matrimonio, y las voy a leer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. ¿Qué está diciendo la palabra? Nos sometemos. ¿Quién se somete a quién? ¿La mujer al varón? ¿O el varón a la mujer? ¿O unos a otros? ¿Amén? ¿O unos a otros, verdad? Y eso empieza a rompernos un esquema. Hay responsabilidades y los varones son cabeza del hogar, pero, amados hermanos, hay un sometimiento en el que nosotros estamos. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavatorio, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y pone un ejemplo que es: como Cristo amó a la iglesia, así debe amar el marido a su esposa. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, varón? ¿Cómo? Por amor. ¿Pero cómo más? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se entregó por ella, se sacrificó por ella. No miró el pecado de la iglesia, sino que entregó todo. Significa un amor sacrificial. Varones, tenemos una obligación de un amor sacrificial por nuestra pareja, porque nos están tomando hoy como su esposa para que sean bendecidos. Amén. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Somos una carne porque nos unimos en el Señor, entonces tenemos que estar atentos.
Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí viene la recomendación de la mujer. Que la mujer, ¿qué tiene que hacer con el marido? Respetarlo. Pero respetarlo en la honra del Señor, a la manera de Dios. Porque nosotros debemos respetar a nuestro Dios, que es nuestro amado esposo, y entonces traducimos eso a nuestro respeto. Cuando la mujer se somete al varón, no implica machismo, implica obediencia. Cuando el hombre ama a su mujer y la honra, no significa que es un bobito, significa que es un varón respetuoso. Amén. Entonces, amados hermanos, esa es la parte que tengo en la predicación para que cada uno de nosotros podamos estar. Ahora vamos a entrar a la parte de la ceremonia como tal. Y en esta parte de la bendición del matrimonio, yo voy a hacer algo, amados hermanos, y es porque la hermana Dorita y el hermano Héctor pues no están en la misma condición de ustedes de casarse, pues ellos están en una renovación. Entonces yo voy a tomarles a ellos en una renovación y luego voy a tratar con cada uno de ustedes en la ceremonia del matrimonio, ¿verdad? Entonces, hermanos, por favor, ustedes dos. Y tengo una porción que el Señor me inquietaba para ustedes esta noche. Dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en la epístola, capítulo 2, verso 3 en adelante, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia, como hermanos, como consiervos, como todo, ustedes son bendición y nosotros nos alegramos y damos gracias a Dios, porque son testimonio. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Porque de verdad ustedes son para nosotros ejemplo, porque conocemos su trayectoria hace mucho tiempo. Pero para esta iglesia ustedes son testimonio también de un matrimonio que ha sido bendecido para sus hijos, y que sabemos el testimonio que hay en ellos. Para que sigan y Dios les dé fortaleza y sigan ustedes caminando hacia esa meta, hacia ese entendimiento, a ese perfeccionamiento de la obra de Dios en sus corazones. Que la iglesia pueda verlos y puedan disfrutar de su relación como ejemplo, porque por el ejemplo suyo sé que hay algunos de ellos que están tomando este voto también, porque ustedes han dado testimonio durante estos 15 años de la obra en esta casa, en esta vereda, ¿verdad? Amados, Dios tenga una gran bendición para ustedes. Dios tenga una gran abundancia para sus bendiciones. Dios tenga un derramamiento especial del Espíritu, de su Espíritu, para bendición de sus almas. Que todos estos 30 y tantos años, 38 son, 38 años que ustedes han convivido, son en la mano del Señor un tesoro, y sigan incrementándose en ese tesoro para bendición de todos los que Dios les ha entregado como rebaño en bendición. Yo sé que ustedes tienen un voto particular de uno y otro, ¿verdad? Amados hermanos, estamos aquí para apoyarles. Hermanos, iglesia del Señor Jesucristo, el voto que Héctor Pablo García hace ante el Dios del cielo y ante ustedes como testimonio en este encuentro de renovación es primeramente darle gracias a Dios por el tesoro que es mi esposa, y continuar, esposa mía, por el resto de los años, y segundos, que Dios me tenga en la tierra
para amarte, cuidarte, proveerte de las provisiones que Dios me da, espirituales y físicas, para que juntos dejemos una herencia a nuestros hijos que los amamos en Cristo, y a la iglesia que la amamos con todo el amor del Señor, y a nuestros ministros que los amamos, a todos nuestros ministros y a nuestros amigos y a todos los habitantes de esas veredas. Que el Señor siga abundando de el amor y el correr de la palabra en nuestros corazones hasta la eternidad. Así es, gracias Dios. La renovación que hago hoy delante de Dios y de la congregación es seguir adelante. Estos 38 años ha habido mucha bendición, también ha habido dificultades. Gracias al Señor que de su mano las hemos podido pasar. Pienso, Héctor, que el mejor hombre que ha habido para que tenga mis hijos es tú. Y entonces espero que sigamos juntos, porque tú y yo con Jesucristo somos ese cordón de tres dobleces que no se rompe. A ustedes, amamos con el Señor. Amados, como hablábamos ahorita, vamos a esperar un momentito y ahorita hacemos la bendición de los anillos junto con los demás para acortar la ceremonia, ¿verdad? Sabemos que Dios los bendice, pero de verdad que son un testimonio. Dios bendiga sus votos y los reciba en el cielo y permanezcan siempre firmes en su corazón, en su mente y en su vida para testimonio de las naciones. Amén. Dios bendiga. Gracias. Voy a preguntarles, va a pasar con el micrófono, yo voy a preguntar a cada una de las parejas. ¿Ah? Sí, pueden ponerse de pie, no es ningún inconveniente. Vamos aquí a solamente preguntar. Sí, en el orden que está acá vamos a hacerlo. Y luego vamos a hacer los votos. Simplemente voy a, en este momento, a preguntar personalmente. Fernando Abad Gamboa, eres tú, ¿verdad? Fernando Abad Gamboa Benavides. Y Carmen Ana de Hoyos Guzmán. Ustedes dos vienen libremente, ¿verdad? No son forzados, aceptan uno al otro como esposo en esta renovación, porque están haciendo un voto delante del Señor, no en la renovación, sino en su matrimonio, ¿verdad? Sí, Señor. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Roberto Gabriel Pimienta Osorio y Juliet Arrieta Pérez. Se aceptan mutuamente para convivir como esposos el resto del tiempo, ahora delante del Señor y con la bendición del Espíritu Santo. Sí, acepto. Sí, aceptas. Sí, acepto. Sí, acepta. Luis Alberto Mesa y Arelis María Payares. ¿Aceptan ustedes libremente a su esposa, a su pareja como su esposo para ir en la cobertura del Señor y caminar en la voluntad del Señor, en el respeto, en el amor, en la convivencia? ¿Aceptas? Sí. Bendito sea el Señor. Vamos acá. Felipe Antonio Lozano Herrera y Ibis Grace Díaz Eraso, ¿verdad? Son ustedes dos. Felipe, ¿aceptas a Ibis Grace como tu esposa y recibiéndola? Sí, acepto. Ibis, ¿aceptas a tu esposa? Sí, acepto. Lo aceptas. Bendito sea el Señor. Vamos acá. Jorge Eliezer Ortega Campillo y Ana Yarelis López. ¿Tú aceptas a Ana Yarelis como tu esposa libremente para amarla el resto de los días bajo la cobertura del Señor? Sí, acepto. Ana, ¿aceptas a tu esposo Jorge hoy como tu legítimo esposo? Amén. Dios te bendiga. Briseño Manuel Osorio Rojas y Sadir Estela. Briseño, ¿usted acepta a su esposa Sadir como tu legítima esposa por el resto de tus días, formalizando tu matrimonio en esta noche delante de Dios? Sí, acepto. Sí, acepta. Sadir, ¿tú aceptas a Briseño con la misma
devoción y con el mismo compromiso delante de Dios? Sí, acepta. Sí, acepta. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a hacer esto, que son los juegos que ustedes van a hacerse cada uno. Aquí llamo a los varones. Varones, pónganse de frente de su elección que tienen. Y varón, respitan en voz alta los varones. Los varones. Amor mío, hoy libremente decido honrarte en este sagrado vínculo del matrimonio, delante de nuestro amado Dios y de nuestro Señor Jesucristo y delante de estos testigos. Quiero que seas mi legítima esposa y prometo amarte, cuidarte, respetarte, serte fiel en todo tiempo, protegerte en tiempo de salud, de enfermedad, de prosperidad y de adversidad. Y pido a Dios que cada día acreciente más mi amor por ti. Amén. La mujer, por favor, ahora ustedes en buena voz van a decirle a su varón mirándole a los ojos: mira, amor mío, hoy libremente decido honrarte en este sagrado vínculo del matrimonio, delante de nuestro amado Dios y de nuestro Señor Jesucristo y delante de estos testigos. Quiero que seas mi legítimo esposo y prometo amarte, cuidarte, respetarte, serte fiel en todo tiempo, protegerte en tiempo de salud, de enfermedad, de prosperidad y de adversidad. Y pido a Dios que cada día acreciente más mi amor por ti. Amén. Vamos a un aplauso a nuestro Dios. Hasta acá. Amados, Dios hizo pactos y en cada pacto Él dejó una señal. Y hay señales también que tienen esta pareja para entregarse, que son los anillos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, nuestro amado Padre, vino el diluvio, le hizo una promesa a Noé, que fue establecer el arco iris, y le dijo: cada vez que veas el arco sabrás que no vuelvo a inundar la tierra o a terminarla por agua o por diluvio. Esa fue la promesa del Señor. Lo hizo también de otra manera, pero ustedes lo van a hacer cada uno en estos anillos, entregándole un anillo a su pareja como un testimonio, ¿sí? Como un compromiso, como un recordatorio que van a llevar en su mano para que a donde vayan, en su trabajo, a donde estén, al tocar su mano puedan decir: mi esposo está conmigo. Mi esposa está conmigo. Mi pareja me acompaña. Porque somos uno, ya no somos dos. Y aunque tú vayas al trabajo y ella se quede en casa, siguen siendo uno. Y ese anillo representa la unidad de ustedes. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar unos anillos solamente como ejemplo. Préstame estos, por favor. Yo tomo estos dos anillos, pero en estos anillos voy a bendecir los anillos de todos ustedes. ¿Verdad? Tengan la certeza que el Espíritu Santo de Dios lo hace. No son mis manos, son las manos de Dios. Estos anillos tienen un símbolo. Para algunos es una simple joya, pero para los que somos casados significa todo lo que representa nuestra pareja. Ustedes renuevan en este día, vuelven y se entregan anillos, vuelven y se entregan una joya. Ustedes lo hacen por primera vez entregando una joya, pero no están entregando un anillo, ustedes están entregando su corazón y su vida. Amén. Entonces, Señor Dios Todopoderoso, mira los anillos que cada uno de esta pareja trajo delante de ti, Señor, en testimonio, como pacto, como símbolo del pacto que están haciendo en el día de hoy,
bendice estos anillos del hermano Héctor y la hermana Dora. Señor, bendícelos en la renovación y en los votos que ellos hacen de renovación, para que seas tú, Señor, llenándolos siempre, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos, a cada uno de este varón y varona que hoy toman estos votos de matrimonio, y esos anillos, al ponerlos en su dedo, puedan decir: yo me he comprometido y acepto este testimonio. Amén. Entonces, están, por favor, van a tomar los varones. Los varones van a tomar el anillo para darle a su esposa. Primero los varones. Por favor, alguien que les pueda ayudar a ellos a sacar el anillo. ¿Listo los varones? ¿Están ya todos? A ver, que estén todos listos. Varones, tomen la mano derecha de su esposa. En el dedo anular, ¿saben que va el anillo? Este anillo, como símbolo de mi amor y mi compromiso, y como recordatorio del pacto que hoy hago contigo delante de Dios y delante de estos testigos. Póngale el anillo en el dedo a su esposa. ¿Ya? Varonas, tomen el anillo en su mano también. Tomen la mano derecha de su varón. ¿Ya están? Ahora van a repetir conmigo: entrego a ti este anillo como símbolo de mi amor y mi compromiso, y como recordatorio del pacto que hoy hago contigo delante de Dios y delante de estos testigos. Amén. Colocan el anillo en el dedo al varón. En la derecha, por favor, dedo anular, va el anillo. En otras sociedades lo hacen en la mano izquierda, nosotros lo hacemos en la mano derecha. Simplemente. ¿Está bien? Amados, hay otra parte del pacto. Hay otro símbolo en la cena. Amados, los visitantes, vamos a participar de la cena solamente las parejas que están casadas y los ministros que estamos en esta noche, para no alargar la ceremonia. Así que esta parte de la cena también tiene una parte muy importante, porque el Señor también la instituyó. El Señor instituyó la cena también como un pacto y como un recordatorio de su amor por nosotros, amados hermanos. ¿Sí? Y vamos a participar de ella. Yo invito a que me dejen, por favor. ¿Sí? ¿Puedo compartir? Vamos, los toman en la mano simplemente. Los tienen ahí, toman el pan y el vino, lo tienen en su mano. Por favor, pueden dejar el ramito en la silla un momento. Vamos a estar atentos a este momento especial también. Porque la cena también es una forma de pacto. ¿Qué han estado entregándose ustedes en esta hora? Un anillo, que es el pacto y el recordatorio entre ustedes. Pero resulta algo. A ver si estamos, recibámoslo y termino yo este momento especial. Porque este es un momento muy especial. Porque el pan y el vino, la cena establecida por el Señor, es un pacto entre Cristo y su iglesia. Y les tengo una noticia: que su matrimonio no es de dos, es de tres. Amén. Se llama Cristo. Esposo, esposa y Dios en medio. Amén. Y esa es la ventaja que tenemos los que nos hemos casado en el Señor, que tenemos a un Dios que nos acompaña. Por tanto, el participar del pan y el vino es renovar nuestro pacto hoy en el matrimonio, en el cielo del Señor,
queremos que seas parte de nuestro matrimonio, como tú has decidido entregar tu sangre en la cruz por nosotros, para amarnos, y nosotros queremos que tú estés con nosotros. Amén. Amén. Vamos a bendecir el pan y el vino, ya les digo en qué momento lo van a tomar. Señor Jesucristo, bendice estas especies de pan y de vino, establecidas por ti como símbolo de tu sangre preciosa y de tu pacto eterno con la humanidad, Señor, con todos los que en ti confían, todos los que confiesan tu nombre y todos los que toman votos delante de ti. Señor, hoy los tomamos especialmente y los bendecimos especialmente porque, Señor, hay un modo especial esta noche y es los votos de tus siervos, Señor, en la entrega, en el matrimonio y en esa invitación que hacen a su corazón para tomar esos votos y pedirte a ti, Señor, que tú los acompañes. Dice el Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Gracias, Dios. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Jesús, del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amados, este es un momento muy especial, porque el Señor ha venido a tomar lugar. Está abierta esta congregación, hablan los oídos todos. Esta congregación es del Señor Jesucristo, no es del hermano Héctor ni de la hermana Dora. Nosotros dos no tenemos nada escriturado, ni ovejas, ni templo, ni nada. Todo lo que ustedes ven aquí es del Señor Jesucristo, así es que estas puertas están abiertas. Usted quiere restaurar su matrimonio, venga y acérquese y reciba la bendición, no se la pierda, para que esa bendición sea extendida hacia sus hijos. Quiero dar de manera muy especial, sé que están en este momento ocupados el equipo de trabajo, pero sé que están escuchando. Al equipo de trabajo de Aquila y Priscila, muchas, pero muchas gracias. Las alabadoras, las maestras, todos han sido un grandioso equipo. La familia Ángel Garrido, la familia Pava Restrepo, la familia Urrutia Lozano y todos los demás colaboradores han sido una bendición del Señor. Todo esto lo han hecho con mucho empeño, fue un trabajo de largo tiempo. Pero ¿sabe qué abundó aquí? El amor. Amén. El amor de Dios. Entonces, vamos, yo estoy muy agradecida. Vamos acá. Dios les siga bendiciendo y disfruten, disfruten. Amén. Sí. Para brindar en el nombre de Jesús. Vamos a levantarnos todos, por favor. Vamos a levantarnos un momento. Levante esa copa, levante ahí esa copa. Para brindar, brinde por su esposo, brinde por su esposa. Por favor, ahí entrelazadita, ahí, ahí. Ahí, eso, eso, así. Muy bien, claro. Despacio, despacio. Bueno, hermanos, quiero hacer este brindis en esta noche para honrar a nuestro Dios, porque se ha hecho su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Sea la voluntad del Señor en sus hogares. Este brindis, en honor para que cada hogar sea levantado conforme al corazón de Dios,
y establecida su palabra en cada hogar para que reine el amor de Cristo en sus corazones. Así que brindemos para que cada día sean levantadas estas familias en el nombre de Cristo Jesús. Brindis. Felicidades, felicidades, hermano. Brinde con su esposa, brinde con su esposo ahí. Hermano, brinde en el espacio. Hermanos, pueden sentarse, que les vamos a hacer un recorrido. Una presentación especial de sus familias que han preparado en esta noche. A ver, necesitamos que... Ya, 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 ya.